Hola, soy Noel González. Y yo soy Picho Ruas. Bienvenido a. ¡Cabo Bienvenidos a un nuevo programa de CobroDes. Bienvenidos a los cuatro Fantásticos. Bienvenidos a este nuevo formato, mucho más claro y conciso. El resumen de lo que de verdad importa de la Liga Andesa, por lo tanto, comenzamos. comenzamos este los cuatro fantásticos con la paliza de la jornada si no de la temporada el Real Madrid recibía en su casa al Obradoiro y el resultado ojo lluvia fue Real Madrid 106 Obra Doiro 59. Nos vamos directamente a las claves y lo vemos realmente clarísimo. El rebote, donde el grandísimo dominador fue el Real Madrid, sobre todo el tiro de tres. Realmente espectacular el acierto del Real Madrid. Y esos triples por nos lleva al jugador más destacado del Real Madrid, que fue JC Carroll, que se fue a los 23 puntos, sobre todo destacando ese 6 de 7 en tiro de tres. JC Carroll abusó desde el perímetro. Si después nos vamos a quien acompañó, pues realmente estuvo Andrés Nochoni, realmente también otra vez espectacular, con 5. Triples también acompañándolo desde la línea 3, estuvieron muy bien los dos. Y después, si nos vamos al jugador destacado por destacar a alguien del obradoiro, pues tenemos que hablar de Allen Rosco, que se fue hasta los 19 puntos para un 14 de valoración. Poco más hay que pescar en ese Obradoiro que estuvo muy, muy mal. Y hombre, no es por aprovechar el nombre ni las coñas, pero hombre, tiene gracia que un jugador que se llame Rosco, pues que haya sido el destacado de Obradoiro en su gran paliza. Y ahora nos vamos a la pifia, a la pifia de este partido, que no es otro que la segunda parte de Obradoiro. Hasta el descanso por bueno, iban más o menos de tú a tú contra los del pero la segunda parte horrorosa. Tercer cuarto 33 a 8, último cuarto 25 a... A 11 el obradoiro se desvaneció de una forma asombrosa realmente se hace un poco imposible competir con el real madrid simplemente metiendo 19 puntos en a, al final de un partido en esa segunda parte realmente así no se puede competir obradoiro necesita mejorar muy mucho para encontrar algo más y las consecuencias directas cuáles son real madrid sigue líder 11 victorias una derrota y el obradoiro pues baja un poquito más con ese grupo que están entre salir de la zona de descenso escaparse e intentar llegar a la es un empleo muy complicado, cuatro victorias, ocho derrotas para Obradoiro. Obradoiro necesita mejorar muy mucho para no encontrarse realmente en problemas, porque digamos que el foco de infección del los de ahí abajo está muy muy cerca, por lo tanto Obradoiro a apretar los dientes y a ver si Moncho consigue el milagro de volver a estar un año más en la ACB. Continuar con nuestro resumen semanal de ACB. Nos vamos al partido en el que se vio involucrado el MVP de esta decimotercera jornada de la Liga Endesa que no fue otro que el partido entre Ucam Murcia y Retabet Bilbao el resultado Uca Murcia 97 Retabet Bilbao 71 un partido que para Murcia era vital había que ganar había que salir de los puestos de real dificultad salieron muchísimo más concentrados y Bilbao por no aguantó el tirón y al final por nada victoria de Murcia y fácil y de los jugadores de Bilbao pues bueno no estuvieron a la altura casi ninguno solo dos de ellos eh, Scott Bamford que jugó prácticamente de todo el partido y el jugador clave de este retabet bilbao que hemos seleccionado por nosotros que iván buba en 21 minutos escasos 18 18 puntos 6 de 8 en tiros de 2 1 de 1 en tiro de 3 el jugador más eficiente y más clave de este retabet Bilbao. Y como siempre decimos, prácticamente hay que ponerse de pie, hacer alabanzas a lo que es un jugador de élite. Faco Campazo lo volvió a demostrar, 24 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. Para mí y para otros, un auténtico líder, Faco Campazo demostró que es el MVP de esta jornada. Ay, mirad con qué sonrisa lo dice este hombre. Ayer no durmió con el partidazo de Faco Campazo. Pero bueno, nos vamos a la pifia de este encuentro o al jugador que, bueno, que la ha pifiado, para qué no decirlo, que no es otro que Axel Erbel, que en 25 minutos y y medio, hizo dos puntos anotando uno de cuatro en tiros de dos y cero de cuatro en tiros de tres. Menor veintidós con el en cancha para nosotros Servel, pues fue el que la pifió dura duramente. Y señor, si vamos a las consecuencias reales de este partido pues sobre todo, pues eh, Murcia gana, Murcia pilla un poquito de aire y sale de los, peli eh, de los puestos que son realmente peligrosos para ellos porque quieren estar un añito más en la CD. Pero bueno, Pichu, todo hay que decirlo: Fuego con es hizo un buen no. partido, pero tal y como nos recordaban en las redes sociales, Murcia. Cuatro victorias, ocho derrotas, el doble de derrotas. Parece que no es el líder o por ahora no carbura tanto como debería. Bueno, realmente le está costando pues, estar en una competición europea. Para Murcia es todo un hito estar en una competición europea. Le está costando. Pero bueno, desde luego, Campazo lo está intentando y en este partido, desde luego, estuvo realmente inmortal. Para continuar con este, los cuatro fantásticos, nos vamos al encuentro más igualado de esta decimotercera jornada de la Liga Endesa, el encuentro que enfrentó al Fútbol Club Barcelona contra el Divina Juventud. El resultado: Fútbol Club Barcelona 79, Divina Juventud 77. Otra vez nos vamos a Barcelona y otra vez nos encontramos con lo mismo: otro final apretado de Barcelona que gana pues, por poquitas cosas. Un final de primera parte desastrosa de Barcelona y. En el tercer cuarto lo arreglaron y acabaron ganando este partido. Pues sí, esa ha sido la clave para nosotros el jugador más destacado del FC Barcelona, Dante Tomic, que estuvo brutal en la zona interior, sus números: en 23 minutos 15 puntos, 7 rebotes, 3 de ellos ofensivos, 4 asistencias para un total de 27 de valoración. Tomic estuvo Gigante. Y el MVP de Juventud, prácticamente el que le dio de comer y casi para ganar este partido, pues Albert Sabat, 5 triples, 17 puntitos. Por nada, Albert Sabat estuvo realmente bien y realmente inspirado en la línea de 3 y su equipo lo saboreó muy mucho. Y la pifia de este encuentro, ya lo decís vosotros en nuestros comentarios. Rice está que no está como el inicio de temporada, se le ha acabado la gasolina. ¿O ¿Qué ha pasado? Pues ha sido el jugador señalado por nosotros en este, los cuatro fantásticos. Rice se fue a un 1 de 7 en tiro de 3 y por eso es nuestra pifia de la jornada, bueno, de este partido. Y las reales consecuencias es que el Barcelona aguanta una semanita más, ahora es tercero, otros van cayendo, pero el Barcelona va aguantando, pues, de mal en peor, pero bueno, va aguantando. Y al final, Juventud... Otra vez, no sale del pozo, está penúltimo, realmente tiene que mejorar. En este partido se vieron muchísimas mejoras, pero esperamos que se conviertan en victorias. Pues sí, el análisis final por después de este encuentro, que el Barcelona sufre demasiado para ganar con los jugadores que tiene. A ver si se soluciona o si pasa algo después de estas Navidades. Y Divina Juventud está muy cerquita de poder salir del pozo, que está solo una victoria y pronto saldrá y esperemos que salga. Para terminar nuestro repaso semanal a la decimotercera jornada de la Liga Endesa, nos vamos al encuentro entre un gran titán y el equipo revelación, al menos para nosotros, Valencia Basket contra Iberostar Tenerife. El resultado: Valencia Basket 74, Iberostar Tenerife 58. Vaya parte de esto para entrar con dudas, No, un Valencia-Tenerife se jugaba muchísimo pero la clave fue que Beirán por lesión no estuvo con los suyos, no lideró a los suyos y realmente a Tenerife le costó un mundo poder competir y perdieron este partido Y el jugador clave o incluso el tapado que nos ha sorprendido de Valencia Basket, por no ha sido otro que Pierre Oriola, en 14,46 minutos se fue a los 12 puntos, un 6 de 8 en tiros de 2, 7 rebotes máxima producción prácticamente imposible. El mejor jugador de Tenerife es Marios Grigionis, 13 puntos con él en pista un menor 10 para su equipo, pero realmente fue el único jugador que compitió en este partido y Valencia lo tuvo muy facilito, repetimos, por sí, y la pifia por llamarle de alguna manera de este encuentro pues estuvo en la faceta ofensiva de Biostar Tenerife. Salvo Grigionis, ningún jugador fue capaz de superar los 10 puntos. Así es muy complicado ganarle al Valencia Basket o a casi cualquier equipo. Y realmente las consecuencias nos vamos a la tabla y las consecuencias fueron que Valencia sigue, sigue un día más eh, segundo y mucho más segundo que en jornadas anteriores y desde luego pues que Tenerife baja dos o tres escalones y se pone cuarto y cuidado porque sin Beirán le va a costar un mundo pues sí desde aquí pues todo nuestro ánimo aunque bueno en este calificador bueno, que le mandamos ánimos en fin bueno, todo el ánimo de Eurostar Tenerife porque sin Beirán les va a ser más complicado. Esperemos que se den levantado y sigan con este enorme trabajo que están realizando. Y bueno, ya echando un pequeño repaso a toda esta jornada, pues vemos eh, equipos que suben, equipos que bajan. Sobre todo, pues un Murcia que con el Real Campazo pues está demostrando que quiere ir a más. Y después un Tenerife que le va a costar un mundo y va a sudar y sudar y sudar. Y sudar. Qué iluso es este hombre, pero bueno, yo te dejo con tu ilusión. Bueno, hasta aquí este, los cuatro fantásticos esperamos que os haya gustado, ya lo estáis viendo y si no picho os lo voy a recordar. pues ya sabéis tenemos 2000 redes sociales y alguna más eh, que si Facebook, que si Instagram, que si Twitter y sobre todo YouTube. suscribiros a YouTube, nos podréis seguir y ya sabéis nosotros dos somos cop Brothers.